Hola, ¿qué tal amigos? Los saludos amigos Yogi de DJ Yogi Entertainment y sean bienvenidos a un video más. El día de hoy amigos vamos a enseñarles lo que viene siendo una fachada de 6 módulos de pantalla que van a recoger un cliente y vamos a dejarse la lista y preparada con su procesador para que miren cómo la conectamos, de dónde empezamos, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, a cómo conectamos, cuántos panos recomendamos conectar por cada breaker de 20 amperes, si están trabajando en salones y cosas así, la configuración. Esta de aquí en este caso es de interior, vamos a enseñarles el brillo que tiene y todo eso, cómo conectamos la señal y las corrientes, así que espero les guste o les sirva este video para la gente que anda preguntando. Nos vamos directamente al video. Bueno pues amigos, ya vamos ya vamos a traerles después de una semana de vacaciones al Aguachiles. Vente Aguachiles. El Aguachiles agarró break, andaba perdido y anda con el brazo madreado. No es cierto, ya vamos a empezar el video. Vamos a poner de fachada lo que vienen siendo 6 módulos de pantalla en esta parte del frente, que ya es una de las pantallas más populares que está pidiendo la gente y los clientes. Y lo que vamos a hacer, ponerla aquí por la parte de enfrente y luego subirla encima de estas estructuras. Estas estructuras son de 5 pies. Regularmente la podemos poner en una estructura de 3 pies de alto, que viene siendo como esta de este lado. Las voy a mostrar. Una estructura como esta de aquí. Esta de aquí viene siendo de 3 pies de alto y queda exactamente a ras de la pantalla. En este caso andamos usando unas luces un poquito más altas. En este caso la Apovima 230. Y pues la pusimos más alta para que puedan entender las diferentes opciones que hay. Así que empezamos a armar lo que viene siendo alineado de este poste. Pero por la parte de abajo del plato vamos a empezar a alinear lo que viene siendo la pantalla de ese lado. Y luego ya la vamos a colocar lo que es arriba. Si empezamos por el primer pano. Y Michael se va a ir trayendo el siguiente pano y así vamos a ir sucesivamente. Siempre traten de que esté al nivel del piso. En este caso andamos usando lo que viene siendo la pista. Los alineamos y les vamos a enseñar acá por la parte de atrás. Si gustan ver, simplemente se le apachurra a este para adentro. Lo metemos y le cerramos. Al igual al de abajo que esté alineado. Que esté alineado, igual lo apretamos y ahí están los primeros dos juntos. Y ahorita vamos a seguir contando los demás módulos. Entonces se va a venir acá el siguiente módulo. Siempre recomiendo que tengan una persona deteniendo lo que es la cabina. De aquí me encargo yo de ajustarlos, de alinearlos y apretar este y que no esté muy desalineado el otro que va a ir por acá. Y así lo apretamos. Y ahí vamos ya lo que viene siendo la mitad de la pantalla. 1, 2, 3 módulos. El cuarto. Ya detiene Michael ahí la pantalla. En lo que yo la voy acomodando de este lado. Para la gente que piensa o se le hace que es muy trabajoso esto. Ya cuando le agarras la maña, pues simplemente ya sabes cómo alinearlas y las apretando. Ya se va a detener de más allá Michael para detener la pantalla. Yo me encargo de alinearla de aquí. Le doy ahí. Alineo la de abajo. Y ahí tengo apretada y falta un módulo más. Si quieres ver ahorita de la parte de enfrente, les voy a enseñar cómo por la parte de acá de este lado, cómo casi nos queda justo a los 10 pies. Aquí lo que viene siendo alineando de este otro lado de la cabina. De aquí de este lado, de esta esquina donde acaba el último módulo, queda casi al puro ras de donde la queremos. Ya cuando la tenemos así, ya Michael se va a ir a agarrar de aquel lado. La agarramos aquí de la agarradera y la vamos ahora sí a levantar poquito y a brillar hasta el orillo. Hasta
está ahí alineada. Ahora él la va a poner con unos cinchos, por lo mientras. Porque hay que ir a agarrarla, meterla del medio. Y yo voy a agarrar los zip ties ahorita para amarrar esta pieza y aquella pieza. Esto es nomás algo por ahorita. Regularmente hay unos straps que puedes agarrar de velcro y con esto se estaría mejor que las amarradas. Y ya de este modo vamos a poder hacer todo lo que viene siendo el cableado y las conexiones por la parte de atrás de lo que viene siendo toda la cabina. Aquí así. Este nomás es para darle un más o menos. Y ya lo suelta Michael y ya tiene peso lo que viene siendo la estructura, la luz de arriba, y eso ya no se va a venir. Y ahora ya lo que vamos a hacer, el siguiente paso va a ser poner la corriente, que empieza siempre de este lado, del lado izquierdo, es toda la entrada, todo lo azul va a ser del lado izquierdo y va saliendo al blanco, azul, o sea, entrada, salida, para estos 6 módulos. Ya poniendo la corriente, te recomiendo un breaker de 20 amperes por 6 módulos, ponemos lo que viene siendo la señal. A la señal ya la puedes poner del lado que quieras, izquierda o derecha, siempre y cuando la configuración la hagas igual, de izquierda a derecha. La corriente siempre va a tener que empezar de izquierda hacia derecha, porque todos los módulos del lado izquierdo tienen lo que es la entrada y del lado derecho la salida. ¿Va? En este caso aquí ya tenemos lo que viene siendo esta extensión de corriente, que es la que vamos a jalar hasta el primer módulo. En este caso, el primer módulo aquí está, por la parte de adentro, este azul. Alineo los dientitos uno con el otro y ahí pueden ver, ahí está quitada, lo meto y le doy vuelta y ahí quedó. Y ya le vas a ir dando con los cortitos de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Y ahorita les vamos enseñando eso. Ahí es donde está el detalle. Y ahora sí vamos a empezar por la señal de los cables. Vamos a empezar a pasarle la señal a cada módulo de cables. Aquí los tenemos. Esto de aquí tiene lo que viene siendo el anillito este, pero tiene la señal de CAT5 por la parte de adentro. Se parece mucho a los XLR y a los DMX, pero este no, este trae un CAT5 adentro. So Mike ahorita va a empezar a enseñarles cómo va conectada la señal, y va a empezar la de izquierda a derecha, derecha a izquierda, como él quiera. De uno al otro, y fíjense, cuando lo pone, cliquea. ¿Oyeron ese ruidito? Es el clic. Hay que asegurarse que cliquen cuando pongan los cables. Hay veces que no entra bien hasta adentro y se deja de ver una parte de la pantalla. Ahí está. Y el último módulo, ahí está. Ahí hasta el otro. Ahora va a comenzar por hacer lo que viene siendo los cables de corriente. Al igual, cuando él ponga el cable de corriente, lleva una guía de cómo entra aquí en esta pieza. Si gustan ver, tiene una guía, el blanco, que es el output. Una guía de ahí se pone y se va a torcer, y tiene que cliquear también cuando cliquea a la salida de este módulo para que entre la señal a este siguiente módulo. Ahí cliqueó. Y va prendiendo cada panel, va a ir prendiendo así como este. Este tercer módulo ahorita va a prender. Ahí pueden ver, ya prendió, y así va a ir sucesivamente. Ahí
vamos a poner lo que viene siendo el último módulo. Bueno, pues ya después de que conectan toda la corriente, los 6 módulos con la corriente y los 6 módulos por la parte de abajo de señal, empezamos la señal de lo que viene siendo el lado derecho hacia este otro lado. Nos traemos la señal grande al procesador, ya tenemos el procesador aquí, y la conectamos en el primer porte. En este caso sería este de aquí. Se agarra y se conecta ahí la señal. Conectamos el cable DVI de aquí, aquí, que es el que va a convertir nuestra señal de HDMI, que la tenemos en DVI aquí, ahí la conectamos. Ya nos vinimos por la parte de enfrente y ponemos el procesador en DVI, si es que andas usando DVI o en HDMI, dependiendo cuál esté usando los dos. Y en la memoria 1, la memoria 2, nosotros estamos usándolo en la memoria 2. So, ya listo el procesador, abrimos la pantalla y ponemos lo que viene siendo un video o algo para ir a ver que esté funcionando bien lo que viene siendo la pantalla. So, vamos a ver cómo se ven los 6 módulos de cabina por la parte de enfrente, ya con un video. Y ahí está lo que viene siendo la pantalla, 6 módulos de cabina, así se van a ver si tu DJ lo tienes por la parte de atrás. En este caso la puse poquito para enfrente, pero el DJ yo estaría acá atrás mezclando todo y pasando lo que viene siendo los videos por la parte de enfrente. Es como se miraría tu cabina de 6 módulos de pantalla. Si es algo que te interesa, es un look muy bueno. Todavía hay gente que usa las televisiones y eso, pero usar una cabina de pantalla es algo muy bueno, porque puedes pasar los videos de la música o puedes pasar lo que viene siendo un slideshow de la quinceañera o como gustes. Y así, quieres verte más agresivo que esto, pues puedes poner 6 módulos de pantalla enfrente y más módulos de pantalla por la parte de atrás, que les voy a enseñar ahorita en este caso. Y la otra opción es, tengo esta pantalla apagada, pero esta es pantalla de exterior. Tengo 6 módulos igual de cabina, con 2 estructuras de 3 pies por este lado, y tengo 2 14R, 6 módulos, y luego tengo otra pantalla por la parte de atrás, de exterior. Si el salón tiene más altura, pues le damos más altura a lo que viene siendo la pantalla, para así verte más agresivo. Ahí ya los han visto en mis videos de YouTube, de TikTok. Tengo varios diferentes setups como este. Esta es una de las opciones, y por eso aquí en la tienda les enseñamos qué opciones tienen. Esta opción de cabina se ve muy bien, se la recomiendo, y pues para que le echen machina ahí a sus setups. Esta ya se va hasta Nueva York, así que ahorita estamos esperando al cliente que venga y le vamos a enseñar cómo está todo el show. Así le pueden hacer el DJ Tiesto, como gusten ir. Chequen, aquí tengo mis tornamesas, y así estaríamos haciendo el ambiente a la gente aquí con todo el show. Iluminación enfrente, puedes meter más iluminación atrás. En este caso tenemos unas cabezas colgando para que se den una idea de las diferentes cosas que pueden hacer. Este es el showroom VIP que tenemos aquí en la tienda, donde pueden ver pues, varias diferentes luces y eso, las opciones que tienen. En este caso nos andamos concentrando en lo que es la pantalla, unas tornamesas o lo que tú tengas para verte más nice en tus setups. Poder obviamente ofrecerles algo diferente, un costo adicional a tus clientes o un paquete más grande. Así que ya está, amigos, espero les haya gustado esto. Su amigo Yogi de DJ Yogi Entertainment. Si tienes una pregunta o algo, acuérdate, todo esto lo te lo puedes llevar financiado también. Mándanos un mensaje al 682-553-1669. Te mandamos el link directo a la tienda. Entras al financiamiento o diferentes opciones de pagos que tenemos. Y de ahí para allá, para que te hagas de tu setup y acabes el año con una cabina de pantalla. Video, tu amigo Yogi de DJ Yogi Entertainment. It's showtime.